nosotros tenemos varias obras en camino, ¿no? Que hemos venido conversando con el presidente regional y con la gerencia de infraestructura, sobre todo, ¿no? Obras que ya están por concluir y obras que ya han concluido y obras que están en ejecución, ¿no? En todo caso, los que significan los expedientes técnicos. Obra concluida como el cerco perimétrico del Centro Educativo José Olaya Balandra, dos losas deportivas que también es concluido. De igual manera, está por concluir ya el asfaltado de la playa de la Isla del Faraón, un balneario, pues el único limpio, ¿no?, que hay en la provincia de Barranca, ¿no?, dicho por Digesa, y también prácticamente está próxima a la entrega de la ambulancia, ¿no?, porque ya la ambulancia está, tengo entendido que solamente falta la entrega de la documentación, ¿no?, a la región para que pueda ser transferida de inmediato ya a nuestro distrito. El día de hoy también se ha visto obras de servicio básico que usted ha solicitado para priorizar en su distrito. Sí, mira, nosotros ya hemos levantado observaciones, ellos están en revisión, tengo entendido ahorita infraestructura, con la finalidad de poder hacer obra de servicio básico, sobre todo en el centro poblado de Leticia, ¿no? Es prácticamente casi 2 kilómetros de agua y alcantarillado nuevo. Este centro poblado ya tiene más de 50 años, ¿no? En todo caso necesita un cambio, ¿no? Y también al centro poblado Paraíso, es un nuevo servicio porque es un centro poblado recién se ha formado hace 3 años y que necesita pues de un servicio básico complementario para una mejor calidad. ¿En qué fase se encuentran estas obras? Ya han sido revisados, ya han sido levantadas las observaciones, están ahorita en esa etapa de revisión, posteriormente ya pasarán a presupuesto para que puedan ser presupuestados y en todo caso pues sean licitados, ¿no?, para poder ser ejecutados. ¿Pobladores de la zona va a beneficiar estos trabajos? En el caso de Paraíso beneficia aproximadamente 240 familias, en el caso de Leticia aproximadamente 400 familias, ¿no? Estamos hablando de casi 700 familias que va a beneficiar. Ha habido un constante diálogo en todo caso con la gerencia de infraestructura y el municipio distrital para poder canalizar las obras que se vienen dando en esta zona. Sí, mira, desde el mes de mayo que presentamos los expedientes, continuamente venimos reuniéndonos y yo creo que eso es saludable pues para el buen desempeño de ambas instituciones, tanto nuestro municipal como el gobierno regional.